psicoanálisis, pero también otros temas que él ha tratado. De hecho, él ha hecho más de 100 viajes, y yo digo 100 países que ha visitado, y en 30 años de investigación y estudio ha logrado entender algunas cosas que nos va a explicar ahora. Tiene publicados en América y Europa varios libros: El viaje iniciático, El otro camino, Casualizar, Los 11 pasos de la magia, Lluvia seca, La historia oculta de Cristo y Soles lloverán. Bienvenido, José Luis, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Tenía la curiosidad de alguna de las culturas que ha mencionado acá, sí, que es la Olmeca. Claro, ajá. Sí. Es previa a los incas, es una cultura... ¿Previa a los incas? Sí, 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 es anterior a los incas, el origen viene de ahí. Sí, sí, ajá. Sí, sí. Ajá. ¿Y esa cultura? Es una de las culturas que muy, tuve el honor mucho de antes que, me que la inca. No tanto antes, una o dos anteriores ya previamente estaban los olmecas, que se caracterizan, si le interesa especialmente, por cabezas particularmente extrañas, porque tienen como jarros donde son las orejas, como asas de jarro, y eso es toda una clave que encontré en muchos lugares del mundo, que las orejas están exaltadas de un modo sumamente particular. ¿Podríamos decir entonces que los incas descienden de...? No descienden. Son otra... hasta llegan a ser en cierto modo cohabitantes durante un tiempo. Sí, yo digo porque los incas fue una cultura muy avanzada. Demasiado, y además de eso... Sí. Inteligente, y las cosas que ellos hacían son impresionantes aún hoy día, ¿no? Tuve el honor de estar con los últimos descendientes puros de los incas, los queros, ¿sí? Que me llevaron a sus tierras sagradas. No reciben al hombre blanco, yo no tengo sangre indígena, mi sangre no es indígena. Nunca recibieron al hombre que no sea de sangre indígena en sus tierras sagradas, y tuve el honor de que por mis investigaciones no solo me recibieran, sino me llevaran a los lugares 6.000 metros de altura a los que ni ellos se atrevían a ir. Porque, como ellos dicen, hay señales que les van indicando cuando lo que uno lleva lo consideran puro. Hay una cosa que me llama la atención, y es lo que pasó en Egipto, por ejemplo, en África, lo que pasó en México y lo que pasó incluso en otros países de Centroamérica, las pirámides. Claro, claro. Tuve el honor de estar en todas sí, las que... Ahora, digo, cuando yo veo eso, sí, ¿qué, de dónde sale esa similitud? Claro. Esa similitud remite directamente a lo que yo fui a investigar. Más de 35 años atrás comencé estos más de 150 viajes que recién bien mencionaba, y que fueron en busca de eso, de la hipótesis de que había una enseñanza original antes de lo que nosotros conocemos como historia, y que esa enseñanza original es de la que bebieron las grandes culturas y los grandes iniciados. Los grandes iniciados como Buda, Cristo, Lao Tse, Milarepa, Mahoma, todos partiendo de una hipótesis de que por algo se parece tanto lo que enseñaban, aun cuando entre sí a veces ni se conocían. Lo mismo con las grandes culturas, incas, mayas, zen, Egipto, que recién mencionabas, la India, las culturas chamánicas. ¿Cómo puede ser que tengan tanto en común? Esa fue mi pregunta. Cuando dice original, chamánica, ¿a qué se refiere? Me refiero a las culturas originales de cada país antes de cada religión. Por Porque ejemplo, hay una palabra que se llama chamán, o claro, sea, los sacerdotes... Claro, esto. Exacto. Claro, pero chamán es una palabra que viene de Siberia. Nosotros la tenemos muy asociada a lo indígena. Sin embargo, es una palabra que viene de Siberia. Chamán significa, básicamente, el que brillaba antes de las religiones. Así, chamán significa el que brilla. También significa el que escucha, lo que nos vuelve al tema de las orejas como clave. Lo interesante de esto es que cuando uno empieza a estudiar todas esas culturas que parecen cada una inaccesible, tuve el honor de estar en Egipto, en la India, en las tierras chamánicas, tuve el honor de estar en cada uno de esos lugares, uno puede perderse la vida estudiando una sola de esas culturas, o empezar a notar lo que tienen en común. Eso es lo que yo noté. A partir primero de estudiar durante 14 años los escritos sagrados originales del planeta, de cada una de las culturas posibilitadas, luego comencé la etapa de viajes. Y lo maravilloso es que lo que todos enseñan es lo mismo. ¿Eso está en libros que usted ha escrito? Claro. Eso vamos a mostrar incluso algunas de sus publicaciones. Tengo por acá algunos de los que gusto. Ya menciona. Ahí están, por ejemplo, ahí está el primero, claro, uno de ellos. Aquí está este, el viaje iniciático. Este viaje es del que hablamos. ¿Ah? Descubrir que Cristo nació como tú y como yo, como cualquiera. Y que alcanzó un grado de divinidad. No ya nació con divinidad. Es descubrir una historia llamada iniciación. El viaje iniciático es el que Cristo, Buda y cada uno de ellos hacen, empezando como humanos, para rasgar el velo que separa lo humano de lo divino. Yo me pregunto si antes de Cristo y antes de todos estos símbolos de las religiones distintas, existían otros que fueron tan grandes como ellos, absolutamente sí, tan importantes como ellos, pero que
No aparece en la historia. Mira, hay vestigios que quedaron en el planeta de 12.500 años, de 15.000 años, de 16.000 años, si quieres los podemos nombrar en cada cultura cuáles son. Mapas, grabados, mitos, que nos muestran siempre lo mismo. Una historia de 11 pasos. Eso es lo que yo fui a investigar. Hay 11 pasos que separan al humano en cada uno de nosotros de la divinidad en cada uno de nosotros. Esos 11 pasos en comunes fueron el comienzo de mi investigación. Partí de esa hipótesis. No tiene gracia que a los humanos nos den modelos sobrehumanos. No tiene gracia. Si Cristo ya nació divino, no nos sirve como modelo. Si Buda ya nació divino, o si las culturas originarias ya nacen con personas divinizadas, a mí como humano no me sirve de modelo. A nosotros nos puede servir como modelo gente que nace como cualquiera de nosotros, con nuestros problemas, con nuestros límites, y descubrió el camino, ese iniciático, ese viaje iniciático. El otro, el camino. Aquí está el otro. Este precisamente tiene la parte de que cuenta cómo es ese camino que es atemporal, por lo tanto sirve 12.000 años atrás como hoy. ¿Para qué? Para que cada humano, conectándose con su propia divinidad, genere su propia realidad. ¿Qué significa esto? Dejar de depender de lo externo. Así es. A mí me llama la atención, estoy viendo esa foto del libro El Otro Camino, ¿por qué construir un pueblo? Sí. En un sitio tan inhóspito, tan alto, tan elevado. Siempre es así. Que es nunca lo descubrieron. Es muy importante lo que estás diciendo. Es muy importante. Esto que aparece en todas las culturas por igual. Nunca es en lugares fáciles. Siempre es en lugares que nos parezcan imposibles. El desierto, la selva, lo más alto de una montaña. Eso demuestra que ahí no se ponían en juego solo fuerzas humanas. Claro, es muy fácil pensar entonces vienen los extraterrestres. Pero es lo mismo. Porque esos escritos, esos grabados, muestran que hay una misma enseñanza que también ellos siguieron. Una cosa es pensar, vinieron extraterrestres a construirlo, está bien, bárbaro. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿de dónde aprendieron ellos? Creer que... Hay quienes dicen que hasta vinieron seres de otros planetas. Por ejemplo, hay estatuas, hay monumentos. Así es como no nos sirve. Mira, yo tuve el honor de ser recibido por chamanes, por las personas consideradas sagradas en cada cultura. Si tú les dices eso, les ofende. Porque ellos piensan que nosotros no pudimos, no pudimos haber sido nosotros, tuvieron que venir de otros planetas. No, señor, la enseñanza es que cada uno de nosotros puede lograr exactamente lo mismo que lograron esas culturas o esos personajes, tocando esos 11 pasos. 11 pasos con los que generar la realidad que quieres, la economía que quieres, la pareja que quieres, la seguridad que tú quieres, tu estado de salud, todo eso es generar lo que solo podrás hacer desde lo divino. Nosotros, ¿qué es la divinidad? ¿Qué es lo divino? ¿Qué es Dios? Definámoslo de muchas maneras, pero en algo están de acuerdo todas las culturas. Dios es el que genera realidad. A nosotros nos han enseñado todo lo contrario. Hay que adaptarse a la realidad. Claro, pero todopoderoso de la realidad propia, no de la de los demás. A nosotros nos enseñaron que hay que adaptarse a la realidad. Bueno, la realidad es tal, la realidad es que no hay trabajo, que hay desocupación, que hay paro. Ok, Dios no se adapta a la realidad. Dios genera realidad. Esa divinidad en nosotros es ese Dios. Hay un libro que se titula La historia oculta de Cristo. Bueno, ahí ya entramos en una cuestión extremadamente concreta. ¿Cuál es el símbolo de ese libro? Claro, mucho más que un símbolo. Yo partí de la base de que Cristo no podía ser un modelo sobrehumano, como decíamos recién. Tenía que ser alguien que nació como nosotros. Fui a estudiar los evangelios canónicos, los apócrifos, y viajé a los lugares en los cuales hay testimonio de un Cristo teniendo que descubrir qué hacer para conectarse con lo divino en él. O sea, no un Cristo que de antemano se suponía. Ese Cristo es muy difícil entenderlo si lo entendemos en el sentido lineal, desde el nacimiento, cada año. Es más fácil entenderlo, aunque parezca extraño, si lo entendemos por a posteriori. ¿Qué quiere decir a posteriori? ¿Qué pasó después de la cruz? Esto es fundamental. Esto es fundamental. 12.500 años de profecías nos prepararon para este momento. 12.000 que para ningún otro momento de la humanidad nos prepararon tanto. Y la clave está en esas profecías, en entender que después de la cruz, Cristo siguió enseñando. Hay evangelios apócrifos muy claros y mucho más importantes que los que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los reconocidos por la Iglesia, porque son escritos mucho más cercano al momento de Cristo que los otros evangelios que empiezan 100 años después. Ahí está ubicado. Cristo después de la cruz enseñó todo de manera tal que todo lo anterior se entendía mucho mejor. A la humanidad eso le fue privado
Y yo lo que estoy intentando es que mi investigación llegue a la humanidad. Se lo llevé al Papa hace 2 años. Estuve con Francisco, con el Papa actual. Tengo todas las filmaciones, todo registrado. Le llevé esto que tú me has dicho, la historia oculta de Cristo y la enseñanza oculta de Cristo. Y con todo respeto, lo tengo todo filmado, le dije, si su santidad puede refutarlo, refútemelo. Si no me lo puede refutar, yo quiero que la humanidad se entere de lo que yo descubrí. ¿Qué descubrí? Que hay una enseñanza temporal que para el hombre de hoy le sirve tanto como le sirvió a Buda, a Cristo o a Mahoma o a cualquiera de los grandes iniciados, con los mismos resultados, solo que hoy lo tenemos facilitado. ¿Por qué? Por lo que pasó en eso que se llama en las profecías la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Lo que ocurrió desde el 22 de diciembre del 2012 en adelante, que es un fenómeno, primero, astronómico. ¿Qué es astronómicamente? La nueva era es lo que iban a buscar en la antigüedad, un elemento que hay en el cosmos, que le iban a buscar a los desiertos, a los lugares estos inhóspitos que recién usted bien mencionaba. Las montañas, era muy difícil de encontrar. Antes lo llamaban maná, prana, ki, nombres que más o menos suenan en Occidente. Hoy todo eso entra desde el 22 de diciembre del 2012 en un solo elemento llamado plasma. ¿Qué es plasma? Energía que viene directamente del centro del universo. Esa energía es la que en la India, en Egipto, en los escritos de Medio Oriente y los escritos yamánicos siempre está indicada, que es el elemento cero de la naturaleza. Antes de que algo sea sólido, fue líquido. Antes de que sea líquido, fue gas. Antes de que sea gas, es plasma. Y el plasma recibe instrucciones. Tú le das instrucciones al plasma y el plasma empieza a generar realidades. Los 11 pasos nos enseñan a darle esas instrucciones. Vamos a hablar de todos los libros que ha publicado: El viaje iniciático, El otro camino, Casualizar, claro. Lluvia seca, La historia oculta de Cristo y Soles lloverán. José Luis, muchas gracias por haber venido. Gracias por esta oportunidad. Es momento de que la humanidad se entere. Ok, gracias. Y feliz 16. Ah, bueno. 2016. 2016. Gracias, igualmente. Gracias nuevamente. José Luis Aparicio con nosotros en el programa del día de hoy. Vamos a hacer pausa y volveremos con la última parte de nuestro programa. Esto es Análisis por TV Venezuela.